Hola, hola, sí se escucha. Bueno, hola a los asistentes de esta plática. Venimos de una empresa, de Bigfoot. Trabajamos un poco con tendencias, un poco como generaciones, consumidor. Y bueno, siempre está presente la tecnología en todo lo que reportamos. Generalmente lo reportamos a las marcas. Y entonces esta presentación tiene un sentido un poco más comercial, un poco más como reflexionar sobre el Internet de las cosas y nada técnico. Así que si son programadores, van a ver algo diferente. Y si no saben de programación, van a ver algo en su idioma. Bueno, tenemos el maravilloso título. También vamos a revisar retos y desafíos de la industria de entretenimiento, como un poco reflexionando esto de Internet of Things, qué es lo que impacta en la industria de contenidos, ¿no? Entretenimiento, cómo es el nuevo contenido. Un poquito para irnos más atrás. Hola. Ay, wow, wow. Y bueno, un poco como para reflexionar el origen de Internet of Things, de la parte más humana, pues me puse a pensar como ¿qué es esta relación que tenemos con los objetos, con las cosas, ¿no? Porque bueno, es el Internet de las cosas. Siguiente. Las cosas nos representan, demuestran qué nos gusta, la ropa que usamos demuestra nuestros intereses, los celulares que usamos, las pulseras, todos los accesorios, demuestran como quiénes somos y tenemos una relación súper íntima con los objetos que nos rodean, ¿no? Pero como contexto tenemos este sistema capitalista y este consumismo exacerbado que hace que sean demasiadas cosas. De repente estamos súper saturados y estamos como en un término que se llama suffocation, ¿no? Llegamos a un punto como climático donde ya no podemos también con tantos objetos que nos desgastan, nos quitan energía. Y entonces nosotros pensamos como, ¿hacia dónde va a cambiar? Porque estamos como en un punto muy específico de una curva donde tener muchos objetos y tener consumismo y tener capitalismo nos está haciendo llegar como a un punto donde muchas personas se están preguntando, ¿este es el mejor camino? ¿O hacia dónde se va a transformar todo esto, ¿no? Lo que mapeamos generalmente en Bigfoot es cómo nacen las tendencias. Aquí podemos igual ubicar lo que les cuento. Está el materialismo, consumismo, todo mundo comprando, todo desechable, los coches no duran nada, los celulares tampoco. Luego tenemos ya tendencias que contestan a todo lo que está pasando. Tenemos, por ejemplo, la tendencia de minimalismo, ¿no? O la tendencia de back to basics, que es como regresar a lo más básico, o las experiencias. Ya no se trata de acumular objetos, sino de tener experiencias. Y lo que hacemos es mapear como hacia dónde se puede mover, como evolucionar. Más que una pequeña tendencia de nicho que puede expandirse, buscamos también hacia dónde se va a mover y hacia dónde va a impactar a casi toda la humanidad. Entonces, observamos que más que minimalismo, experiencias y todo esto, la base es pues, hacer nuestras compras más inteligentes y tener objetos más inteligentes, ¿no? Tener smart stuff, y esto de smart stuff es justo la base como de Internet of Things. Por ejemplo, no sé, ¿qué está reemplazando su celular? ¿Qué objetos está reemplazando su smartphone? Es una pregunta, sí. Pueden participar, sí. La cámara, ¿qué? Agenda, calendario, métodos de pago, el correo, ¿no? O sea, hasta la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, los métodos de pago. Entonces, aunque no seamos conscientes, la tecnología nos lleva a un minimalismo inteligente, ¿no? Porque en vez de tener 20 objetos, tenemos uno en la bolsa. Y cada vez ese uno representa más cosas. Entonces es como vemos que va a evolucionar porque la gente no quiere perder el confort, porque nuevas generaciones impulsan este consumo más smart, porque la gente compra con mayor exigencia y la novedad tiene que estar todo el tiempo presente, la innovación.
es una disrupción total. Entonces, para como que no se aburran en esta presentación, traemos también un video como para imaginarnos un poco cómo sería la vida con todo ya conectado o con este Internet de las cosas, ya pasando más hacia la parte de Internet como tecnológica, ¿no? Y bueno, como imaginarnos este mundo de todas las cosas conectadas, nuestra casa conectada a la ciudad conectada al edificio donde trabajamos, a nuestro smartphone, a la luz conectada a no sé, a instancias de gobierno donde puedan detectar si hay alguna falla. Todo este mundo se da por la primera evolución del Internet, que pasamos de el método, como el código binario, al mundo físico, ¿no? En vez de traducir binario y pasarlo a contenidos e información, pasamos a la evolución de acciones en el mundo físico interpretadas hacia la virtualidad, ¿no? Entonces, estamos ante la primera evolución real del Internet, que el Internet fue una total disrupción y es lo que nos permite hacer muchas cosas, pero este es como el siguiente paso que vemos, ¿no? Y por eso es una tendencia tan fuerte que va a impactar en nuestro día a día. ¿Y por qué todo mundo está convencido de esto? Pues porque la tecnología crece exponencialmente. Tenemos la ley de Moore, donde vemos cómo se ha ido desarrollando y cada vez pasan menos años entre los avances tecnológicos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya conocía esta curva, por ejemplo. Todo mundo es súper conocedor aquí. Bueno, por allá había algunas personas que dicen sí. Y el Internet de las cosas se da solamente cuando tiene todos los ingredientes listos, ¿no? Tenemos los sensores. Los sensores son los que recopilan datos, son los que pueden medir, son los como que capturan esta data, pero no podrían tener nada si no hubiera máquinas que estén disponibles para que transite esta información. Y el lugar donde transita esta información es la nube, ¿no? Tampoco sin la nube no podríamos tener aplicaciones que interactúen con toda esta información. Entonces, este como conjunto de piezas que muy efectivamente se integran, hacen posible pues este presente, ¿no? Bueno, futuro. Y dicen todos, ay, es que falta mucho para que mi coche se conecte con la ciudad, no manches. Pero Cisco, por ejemplo, nos dice, ven el círculo azul, es el número de dispositivos conectados y el café somos personas. Entonces, ya desde ahorita tenemos muchos más dispositivos conectados que personas en el mundo. Eso ya nos da como la base, ya está como ebulliendo perfectamente para que todos estemos todo el tiempo conectados, ¿no? Nos da como las herramientas específicas. En el 2020 habrá 50 mil millones de dispositivos conectados. Entonces, que ellos, que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, pues nos lleva a una serie de posibilidades infinitas, ¿no? Muchas veces en lo comercial, hacia las marcas, es muy difícil como convencerlos de que esto se está dando, de que esto va a pasar. Y tenemos como este mensaje es muy importante, como puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de la realidad. O sea, podemos decir que igual México siempre está rezagado y estas cosas no pasan, pero realmente hay todo un ecosistema de, por ejemplo, startups o empresas que ya se están subiendo, empresas globales que van a traer sus desarrollos a México. Entonces, esto es algo real y no debemos esperar a que las consecuencias nos caigan encima, ¿no?
Hablando de México, pues tenemos el segmento de los smartphones creciendo muchísimo desde los últimos años. Y el smartphone, por el momento, sigue siendo como el dispositivo que enlaza a muchos objetos, ¿no? A través de aplicaciones podemos recibir, medir la data y tener un registro de mucho de nuestras interacciones con algunos objetos conectados. Ya hay en varias industrias, ¿no? En la industria del cine, del entretenimiento, hay varios objetos que se conectan con el celular, por ejemplo. También este panorama en México puede ser posible si se lleva a cabo este programa de la red compartida por parte del gobierno, que es un esfuerzo para hacer de México parte del programa de Smart Cities, ¿no? Que es justo hacer que haya internet, acceso bueno a internet, porque sin eso pues el Internet of Things no va a funcionar. Entonces, pero ya vemos como esfuerzos de parte de instituciones, también de gobierno, para subirse a esto, y es un plan para 2018, que tampoco está tan alejado. Entonces, vemos que todo esto está transformándose. Y bueno, como para pensar un poquito en ¿dónde vive este Internet of Things tan intangible? Pues podemos pensarlo en lo personal, en la comunidad y en las ciudades. Porque cada una tiene como sus categorías, ¿no? Tenemos en lo personal, igual hay textiles, wearables, hay objetos, luego la comunidad se suma con inmuebles, con vialidades conectadas, y ya ciudades, los semáforos, los autos, toda la vialidad, todo en una perfecta conexión entre todos. Y si todo esto se comunica es cuando nuestra vida se hace más fácil, que ese es el principio básico de la tecnología, que nos hace la vida más fácil, ¿no? En cuanto nos la haga más compleja ya no tiene sentido. Por ejemplo, en textiles, pues ya hay muchas implementaciones de textiles, la más igual compartida en internet por los usuarios es la última de Levi's con Google, que Google el año pasado lanzó Jacquard y vimos que estaba haciendo mancuerna con Levi's y ahora Levi's ya lanzó al mercado la chamarra inteligente, ¿no? Que hace que cualquier textil pueda tener como este touchpad para manipular algún dispositivo sin tener que sacar el celular, ¿no? Entonces vemos varios esfuerzos. En México tenemos también la marca Machina, no sé si la conocen. Bueno, igual creo que va a estar presente también en Campus Paris. Pueden buscar la conferencia de la chica de Machina. Es una marca que está haciendo como tecnología con las chamarras o con pantalones. Puedes hacer música con algunos, puede detectar como registrar tus movimientos y tener un impacto como en el mundo físico. Wow, parece que llegó mucha gente. También tenemos pues los wearables. No sé de aquí cuántos tienen un smartwatch puesto en este momento y pueden alzar la mano y enseñarlo. Bueno, eso va a cambiar en el próximo año en Campus Paris. Seguro todo el mundo alzará la mano y tendrán un wearable puesto. Pero bueno, es este registro de la actividad diaria, ¿no? Es el registro de tus hábitos, es el registro de tus signos vitales, ¿no? Y de tus redes sociales, de tus hábitos sociales también. En la casa, pues ya tenemos también varios productos que nos están monitoreando. Apenas lanzaron Google Home, teníamos Nest antes y hay varias implementaciones de objetos que registran justo cuando estás en la casa, cuando se necesita apagar la luz, cuando se necesita que esté más templado en el ambiente, cuando necesitas cuántas personas hay. O sea, este mapeo también, ahorita vamos a hablar de qué impacta como en el consumidor, como en las personas, ¿no? También están, bueno, los inmuebles conectados a estos objetos hacen que la casa sea inteligente realmente, ¿no? Y cuando esto se conecta con las ciudades, tenemos el concepto de Smart Cities, que, por ejemplo, Singapur, Barcelona, Londres y Oslo son como las representativas de todos estos esfuerzos. Ya están haciendo vialidades conectadas, semáforos que se conectan para saber cuándo tienen que cambiar a rojo o verde para que circule toda la gente. Tenemos el dato de 2020, el 70% de la población mundial va a estar habitando en ciudades. Entonces, este Internet of Things llevado a Smart Cities es como, pues, se hace más necesario, ¿no? Para toda la población que va a estar viviendo en las ciudades y que va a necesitar
pues ciudades inteligentes para desplazarse y para convivir. Y todo esto nos llevó a pensar como que va a haber muchos nuevos touch points, va a haber muchas formas de llegar al usuario, al consumidor, y cómo tenemos que reflexionar un poco de quién es este consumidor y cómo le vamos a llegar con tanta saturación de objetos conectados y de información. El Internet of Things permite el análisis de data, porque algunas empresas están haciendo algunos esfuerzos para conectarnos, ¿no? Pero lo que no están haciendo todavía las más grandes como dinosaurios es recopilar la data y entonces innovar, o recopilar la data y entonces ofrecerte algo de valor o un beneficio o un producto más personalizado, ¿no? Entonces esa es la oportunidad que vemos muchísimo en Bigfoot. Pero ya como vimos al principio, se trata de las cosas, ¿no? De hecho, el nombre es Internet of Things. Pero ¿qué sería del Internet de las cosas sin las personas? Entonces, creo que más que Internet of Things, se trata de Internet of Me. Porque somos nosotros los que quedamos empoderados como usuarios para controlar nuestros datos. Somos los que generamos toda esta información día a día. Y somos los que hacemos esto posible, porque si no, no habría nada que monitorear realmente, ¿no? Entonces, esto también es un cambio de mentalidad, tal vez no de primera instancia, pero es un cambio de mentalidad del usuario, como súper empoderado, porque vamos a tener también como una nueva moneda. Nuestros datos pueden ser como una nueva currency, porque van a tener cierto valor para todas las empresas que los van a querer, ¿no? El humano es el centro de la data, no por nada, no sé, Facebook siempre cambia su privacidad y todos nos alarmamos y Twitter la cambia y todos reaccionan, entonces ya hay un interés, ¿no? Hablando de esto, es la transformación de un consumidor mucho más consciente, mucho más exigente y mucho más conectado. La privacidad, como les decía, es algo súper importante, la cybersecurity, el manejo ético de la data. Algunas marcas, no sé, como Audi, ya tiene, digamos que en sus valores, que todos sus autos conectados tengan un manejo ético de la data, tienen información en sus sitios para hacerte ver que tienen un manejo solo para mejorar el servicio, ¿no? Y esto de la recopilación de data es importante. Por ejemplo, Tesla lo hace para optimizar el auto, ¿no? Lo manda como a recorrer la ciudad y con la data que se genera a partir de todo lo interno, la interacción interna en el auto, mejoran el producto. Entonces, bueno, sí hay como un issue entre la privacidad, pero también los beneficios que me pueden dar al yo permitirles que accesen a esta información. También la personalización es importante, es un tema súper relevante para un consumidor que cada vez es más exigente, más las nuevas generaciones, no sé si tienen sobrinos o hijos, no sé si alguien de aquí tiene hijos, se ven muy chicos, pero todo puede ser. Vemos a las nuevas generaciones mucho más impacientes por novedad, mucho más impacientes por innovación, no son leales a ninguna marca, entonces si queremos retener a estos usuarios, a estos consumidores, tenemos que darles personalización, tenemos que darles lo más nuevo y de manera no intrusiva. Ahorita Andrea nos va a contar un poco más de este tipo de mensajes que nos pueden llegar de manera no intrusiva, ¿no? El consumidor también espera una tecnología ubicua, que sea invisible, que los dispositivos no requieran tanta atención. No sé si a veces sienten que su celular es como un Tamagotchi, que les piden que lo alimenten. No sé siquiera si todos saben qué es un Tamagotchi. Todos saben qué es un Tamagotchi. Sí, ok. El chiste es que los dispositivos no detengan mi día, sino que hagan mi día más veloz y más práctico, ¿no? Pero pensando en estas transformaciones del consumidor y pensando en que todo está conectado y nuestra relación como intrínseca con los objetos, nos preguntamos también qué está pasando igual con la industria del entretenimiento, del contenido, cómo nos podemos aproximar a este nuevo consumidor, cómo vamos a llegarle y cómo podemos ser mucho más pertinentes, con materiales mucho más personalizados y pues con la base que les decía de la tecnología y el internet, que es hacernos la vida más fácil,
Y para eso les presento, aunque ya la presentaron, Andrea nos va a platicar un poco sobre eso. Muy bien, ahora, ¿me escuchan? Hola, a ver. ¿Tampoco? Hola, ¿ya? Hola. Ok, ¿sí? Muy bien. Bueno, Sara ya nos platicó del Internet of Things y el potencial que tienen las marcas como herramienta tecnológica de innovación. Ahora se trata de pensar quién es la audiencia, quién es el consumidor, el que va a recibir todos estos mensajes. Es muy fácil pensar, imaginar una vida donde el coche hable con mi casa, a la vez con mi closet y con mis correos, y todos estén dialogando. Pero ¿qué pasa con la persona, el receptor de estos mensajes? Cuando una persona antes en los medios tradicionales se acercaba a un medio, el estado mental o la necesidad era buscar contenido. Ahora nos acercamos a los objetos y los objetos nos bombardean con mensajes sin la necesidad de requerirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar los mensajes para esta era donde los objetos están dialogando con nosotros y con otros objetos, ¿no? Y bueno, se trata de pensarlo como un ecosistema, no se trata de separar los contenidos, no se trata de separar las marcas, tampoco los objetos ni las personas. Sara ya bien nos decía, ¿no? En la promesa del Internet of Things, se trata de tener una sensación de vida desconectada o de una vida unplugged. ¿Por qué? Porque no nos están bombardeando los mensajes. Hoy la tecnología no es inteligente. ¿Por qué? Porque si suena mi celular, tengo una notificación y si me meto a mi computadora, tendré la misma notificación, igual de la misma plataforma. Hoy estos dispositivos no tienen la inteligencia de no interrumpirnos. Entonces, si pensamos en que son unos ecosistemas donde las marcas, los contenidos, los consumidores viven y conviven, no tendrá que haber ninguna interrupción. Estos objetos tienen que tener una conciencia del contexto, tienen que entender en qué momento estamos. Si yo ahorita le pregunto al micrófono qué horas son, me tendría que decir qué horas son y cuánto tiempo me queda, porque ubicaría que estoy en una presentación en Campus Party, o me diría que Gus ya se quiere ir porque tiene otra presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la conciencia del contexto y un mensaje realmente inteligente es aquel que siente, que palpa y a partir de ese sentimiento reacciona. Y ahora vamos a revisar algunas características o cualidades de los mensajes que nosotros, no sé si aquí hay gente que produce contenido, gente de agencias de publicidad, ¿hay alguien? ¿Marcas? Muy bien. Pues bueno, vamos a revisar algunas características que nos sirven a nosotros productores de mensajes en la era de la tecnología ubicua. Primera característica es ser predictivos, ¿no? El mensaje tiene que tener la habilidad, como bien mencionaba, ¿no? De sentir, de palpar qué está sucediendo y cuál es la intención del consumidor en el momento en el que va a recibir un mensaje. Tenemos ya el caso de Google Now, ¿no? Que tiene esta capacidad intuitiva de responder a los mensajes conforme el contexto, ¿no? Y a todos nos sorprende la presentación cuando se están mensajeando y de repente yo le estoy diciendo a Sara que vamos a ir a comer y el dispositivo está midiendo qué hay a la redonda, qué nos gusta y a qué hora podemos ir a comer. Entonces, es exactamente esta predicción que se hace a partir de un entendimiento del consumidor. Sara nos los comentaba, ¿no? Si no hay un deep learning, si no hay data, el dispositivo no va a tener la capacidad de conocer y personalizar el mensaje. Los servicios, las marcas y los contenidos relevantes para el consumidor va a ser aquel que logre dar o tomar decisiones inteligentes para los consumidores pensados totalmente en ellos. Telefónica tiene ya un ejercicio interesante, que por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a una sala de espera en el doctor? ¿Qué hacemos? ¿O un elevador? ¿No? Cuando estamos incómodos, agarramos el celular. Telefónica Movistar tuvo la capacidad de identificar el tipo de navegación que una persona estaba teniendo por ocio y al identificar este momentum podía lanzar entretenimiento para ese estado mental. Entonces, si el consumidor en ese momento o el usuario está buscando algo para entretenerse, encontraban la forma de entregarlo. Y como les decía, se trata de palpar, se trata de sentir y de medir primero que comunicar. Este caso nos encanta en la agencia, ¿no? Nos gusta mucho platicarlo con los clientes porque es como los laboratorios de contenido están creando contenido para esta nueva era,
No sé si saben cómo House of Cards se creó el concepto. ¿Alguien? Bueno, pues nos analizaron. Nos analizaron, analizaron el Big Data del consumo de Netflix, analizaron también los tópicos que había gravitando alrededor de la cultura de ese momento y sacaron un concepto como House of Cards. Ha habido otros intentos con Hulu, Sony, Disney también lo hace, Amazon también lo hace y bueno, Shazam. Ya se explicarán por qué el piqui piqui es tan, tan pegajoso, ¿no? Hay todo un análisis de data que nos permite, bueno, que le permita al dispositivo entender cuáles son los ritmos, los géneros atractivos para el consumidor. Este es otro ejercicio, ¿no? También nos encanta porque es data llevado a la parte física, ¿no? Entonces, expusieron una audiencia con wearables a la película de Revenant. Y aquí podemos ver los picos fisiológicos de las reacciones. Por acá está el ataque del oso, ¿no? Por allá está la revancha, el escape, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este análisis se creó una fórmula de contenido. El concepto no tiene que ser el mismo, pero puede tener los mismos picos de atención y de emoción a partir de un análisis de data física. El siguiente concepto, ¿no?, que construye sobre predicción es la intuición. Son todos esos mensajes que de manera intuitiva nos dan la información complementaria que necesitamos. Porque sabemos que también en la era del Internet of Things, no necesitamos saber todo para tener información. Entonces, mensajes que logren contextualizar o dar información extra al contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hubiera encantado entrar y nos mapeara la situación, ¿no? ¿Dónde están ocurriendo las pláticas? ¿Dónde está la cosa de la comida? ¿No? Si tal vez yo no sé qué es Internet of Things, me dé un resumen rápido antes de entrar a la plática. Ese es el tipo de mensajes que un consumidor inteligente está esperando. ¿Por qué? Porque necesitamos saber más y cada vez más rápido. Pues bueno, ya estamos experimentando un fenómeno que es la fragmentación de los mensajes. Fíjense cómo cada vez de un programa de recetas, ahora estamos hablando de un video de Tasty de 30 segundos. Pues bueno, el mensaje se va a fragmentar todavía más. Se fragmenta porque tiene que vivir en más medios. Hay más vehículos para que este mensaje avance. Y estos mensajes claramente no tienen que ser automáticos ni sistematizados. No se tienen que sentir de una máquina, ¿no? Tienen que tener un tono humano, una sensación más como del ecosistema. Tenemos el caso de Watson, nos encanta la campaña que acaban de lanzar y es el ejemplo perfecto de cómo una marca de inteligencia artificial tendría que estar hablando con el consumidor. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Doobie bop, bebop a doo. Doobie doobie doo. Do, do, doobie doo. ¿Se escucha? Muy bien, pues bueno, Watson es una persona más, no es una inteligencia rígida, fría, como nos imaginamos que la tecnología iba a estar dialogando con nosotros, ¿no? Son estos tonos mucho más humanos, mucho más amigables que empiezan a acompañarnos como parte de nuestra cotidianidad. Otra característica es la multimodal, ¿no? Y parece obvia, pues sí, va a haber muchos más vehículos, va a haber mucho más canales y las narrativas y hoy ya no son lineales, ¿no? Las historias no se escriben de forma lineal, tampoco nosotros como usuarios las leemos de forma lineal, pues esta no linealidad se va a hacer exponencial, ¿no? No se va a tratar de lo que contemos, no se va a tratar de cómo lo contemos, sino por dónde lo estamos contando y quién participa dentro de este mensaje. El relato, ¿no? El relato se va a basar en la relación entre el medio y el mensaje constantemente, ¿no? Dándole todavía más importancia al medio, porque el medio va a ser el punto de contacto que nos tome en un estado mental que antes otros medios no tenían la capacidad de hacer. Es una historia que me llegue en el momento que necesito, de la forma que necesito, bajo las condiciones que necesito, va a ser mucho más emocional o funcional, en un caso específico, que cualquier otro mensaje que en los medios tradicionales se ha planeado, ¿no? Obviamente esto tiene también muchas implicaciones en el plan, en el famoso plan de medios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los medios si todo se vuelve un medio? También tenemos otros recursos creativos con los que podemos jugar. No se tratan de nuevos vehículos, sino también de nuevas capas de información. Tenemos ya el entretenimiento inmersivo, ¿no? Las tecnologías inmersivas, videos
360, tenemos realidad virtual, realidad aumentada, que empiezan a jugar dentro del pool de los medios y de las historias que podemos empezar a relatar. Y como última característica tenemos la hiperpersonalización. Sara ya nos platicó un poco de esto, pero aquí me gustaría decir, no es hipersegmentar, sino es una profunda personalización del mensaje. O sea, ya no es un nicho de personas millennials que les gusta la comida orgánica, sino que se trata de Andrea, de Sara, de Jennifer, de Citlali. ¿Y por qué? Porque toda esta información de Jennifer, Citlali, Sara y Andrea existe y se puede leer y se puede responder a través de ella, ¿no? Entonces, no pensemos en un video on demand, porque eso ya es un given, ¿no? Pensemos en mensajes sumamente personalizados. Y pues dejemos que el consumidor también se involucre en estos mensajes hiperpersonalizados y que más bien ellos sean los narradores. Tenemos el caso de Samsung con la nueva postal, donde a partir de una cámara, ¿no?, pequeña de 360, yo puedo decirle a mi novio, ¿no?, que lo extraño y que estoy en un viaje y puede ver como todo el contexto en el que yo estoy a través de su visor. Y bueno, con esto terminamos. Queremos dejarles algunas transformaciones. Creemos que son importantes para empezar a pensar y a diseñar estos mensajes. Hola. Ahí ¿sí? está. Perfecto. Bueno, esperemos que esta plática les haya servido un poco como para abrir la mente, para inspirarse, para igual llevarse a sus industrias un poco de información para generar algo diferente o en sus escuelas, no sé, en sus proyectos de escuela. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Y bueno, es un poco pensar no solo en la ciudad conectada y en todos los objetos conectados e interactuando, sino también nosotros interactuando con nuevos mensajes y nuevos medios y nuevas formas de entender nuestra información y de empoderarnos un poco. Un poco lo que queremos que se lleven como en la mente es que el consumidor es el centro de todo esto, tanto como en los contenidos que nos contaba Andrea, como tanto en las tecnologías y las innovaciones que les contaba yo, es este consumidor empoderado, súper exigente, al que hay que adaptarse y al que hay que evolucionar, ¿no? Desarrollando nuevos productos para pues poder tener engagement con ellos, ¿no?, y llegarles. Es una evolución digital que sí cambia las expectativas de todos, ¿no? Hasta la atención cambió. O sea, no sé cuántos de ustedes igual les cuesta hasta concentrarse en escucharme en este momento o en algún momento de la plática. Hasta nuestra capacidad de concentración cambia, nuestra interacción con otras personas cambian y con dispositivos cambian. Entonces es un poco pensar en todo eso que se está transformando y poder tener una visión de hacia dónde se puede mover. En cuanto igual a medios, Andrea tiene también unos puntos. Sí, pensando en medios es, no creamos que todos los medios van a desaparecer, algunos se sustituyen, otros se quedan, ¿no? Simplemente hay que experimentar con los medios y ver cuál es la evolución de los mismos. También ubicar que esto ya es una realidad hoy, ¿no? La caída de los gatekeepers de contenidos. El contenido se va a descentralizar y el contenido, los generadores de contenido somos todos y los medios también empiezan a pulverizarse cada vez más. El contenido, si de por sí es efímero, va a ser sumamente fugaz, ¿no? Realmente no va a tener una duración. Olvídense de pensar en virales, olvídense de hacer una campaña de megamarca de la cual se hable más de una semana, no va a pasar. El contenido es lo que es y tiene la función por el tiempo que tiene que ser. Hay que estudiar los demográficos y la conciencia del contexto, esto nos los va a dar el Big Data, hay que empezar a incursionar en metodologías de investigación de este tipo, porque va a ser lo que nos va a permitir diseñar mensajes relevantes, no intrusivos y reactivos al contexto. Igual es interesante, por ejemplo, cómo ya no hay demográficos tradicionales. Por ejemplo, Uber, cuando le pides un demográfico para una campaña, te da los hábitos de los usuarios. Entonces, para mapear igual a jóvenes, lo que te da es la ubicación de universidades, la ubicación de antros. Entonces, ya no es como quiero gente de 16 a 21 años, sexo, hombre, mujer, nivel socioeconómico, no. Es como también repensar este tipo de información, ¿no? Como decía Andrea, lo de los demográficos. También Netflix lo implementa por hábitos de consumo. Entonces es como
esta nueva conceptualización de los usuarios y del consumidor. Sí, sí, exacto. Como dices, Sara, los demográficos nos ayudan a ubicar el tiempo en el y el espacio en el que está, pero no nos está retratando una persona. El retorno de data, ¿no? Tanto física, como veíamos en el caso de Revenant, como digital, como en el caso de Google Now, nos ayuda a predecir todos estos hábitos y a ser totalmente relevante para el consumidor en esta era. Y igual un mensaje también es como los que no comprendan igual cómo ser relevante. O sea, si de por sí nos cuesta trabajo que nuestro tweet sea leído, ¿cómo vamos a hacer que un dispositivo sea popular si ya va a haber miles de millones de opciones y miles de objetos conectados? ¿Cómo vamos a ser relevantes en este mundo del Internet de las cosas, ¿no? Y de los consumidores siempre buscando algo nuevo, algo diferente, algo innovador? Entonces hay un gran reto para todas las industrias y también como no cerrarnos a una sola industria o pensar que solo pertenecemos a una. Está interesante la cita de arriba del CEO de GE que dice: igual te vas a dormir siendo una industria de una compañía de pues cosas industriales, pero despiertas y ya eres una compañía de software y de análisis, ¿no? Así de rápido está dándose este cambio y justo no tienes que, hay que luchar para no quedarse enterrado entre millones de mensajes y entre millones de propuestas y de dispositivos para ser relevantes. Sí, y encontrar las fuentes de innovación, ¿no? Pasa que la miopía, el amor a una industria, a una categoría, a una marca, a veces nos ciega y seguimos buscando flexibilidad e innovación dentro del core, y hay otras muchas otras áreas que nos permiten innovar. Y bueno, fuimos rápidas porque también queremos igual escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, quieren decir algún conocimiento que tengan en mente, que tenga que ver con el tema, pueden hacerlo. No sean tímidos. Tenemos una mano levantada. Una preguntita rápida. Ahorita que están hablando, ¿me escuchan bien? Sí. Ahorita que están hablando de pues todo el análisis de los datos, ¿no? Y de cómo de alguna manera están generándose patrones y pues información y conocimiento a partir de esos datos, me llama la atención entender, y a lo mejor es algo que ustedes han indagado para poder proporcionar esa información a sus clientes, es cómo interactúa la variable de la seguridad, la privacidad de los datos y demás en todo este ecosistema de pues, generación de nuevas tendencias, de nuevos comportamientos, de nuevos productos, de nuevos mensajes. Y no lo digo porque sea una cuestión personal, ¿no? Pero sí estimo que en algún punto y en algunos lugares, en algunas geografías, la seguridad de la privacidad, de la identidad y demás es súper importante y crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esa variable? ¿Cómo la integran ustedes en la investigación que hacen? O sea, ¿cómo se recomienda? ¿Cómo se maneja eso? Lo que mapeamos mucho es esta tensión. O sea, justo cuando surge una tendencia, hay una tensión que jala y la que jala al otro lado como de las nuevas necesidades o las nuevas cosas que surgen con la tendencia, ¿no? La tensión que ubicamos es justo esta preocupación de la gente que ahorita no es tan fuerte y ya tenemos nuestros datos, todo está conectado a nuestro Facebook, autorizamos aplicaciones. De hecho, en leer términos y condiciones le ponemos aceptar solo para pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces, vemos sí una tensión importante en este poder que tienen las empresas igual de la falta de información todavía, pero vemos a un consumidor mucho más interesado en la privacidad de sus datos y más en estos beneficios que le puedes dar. Y también surge la pregunta, si yo corro con mi wearable, ¿de quiénes son esos datos? Yo corrí, son mis datos o son los datos de la compañía que hizo el wearable, ¿no? Pero más que nada encontramos la atención y una gran preocupación en torno a conversaciones, lo vemos creciendo en conversación, lo vemos creciendo también en la mentalidad del consumidor y ahorita solo lo detectamos como una tensión fuerte y todavía no vemos cómo esté bajando. O sea, vemos ejemplos de marcas, como te decía, que están empezando a decir, yo soy ético y yo resguardo los datos, pero todavía no vemos también una exigencia específica de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en México y te paso. Que también es cierto que el consumidor ya entiende su data como un currency, como una moneda de cambio. Entonces, si Waze me está resolviendo un tema de movilidad,
yo estoy dispuesta a intercambiar mi información por ese servicio, estoy pagando con los datos, ¿no? Entonces, también hay una ganancia entre lo que entrego y lo que me dan, que el consumidor ya entiende, ¿no? Y también, bueno, compañías como Apple diciendo no vamos a permitir que la privacidad de nuestros usuarios salga, y eso hace que la conversación empiece, pero está dividido. El consumidor entiende el tema del intercambio, pero tampoco sabe las consecuencias en privacidad. Bueno, buenos días. ¿Qué onda con el mal uso de la data? Porque pues igual y aquí todos los que estamos presentes tenemos las mejores intenciones de innovar, crecer, hacer un cambio social, pero aceptemos que no toda la gente lo hace. Hay, yo creo, incluso las que nos topamos todos los días. ¿Qué onda con el mal uso de toda esa información? Porque es muchísima. Es justo el fenómeno que te decía, de darle a autorizar, darle a aceptar a términos y condiciones. Hay mucha inconsciencia de a dónde van a parar esa información, ¿no? O sea, las empresas a las que les damos nuestros datos generalmente tienen partnerships, y esos partnerships pueden igual lucrar o compartir esa información con hasta partidos políticos o, ¿no? Ahí tenemos House of Cards, no sé quién es fan, pero ahí vemos exactamente cómo se puede utilizar. Entonces, sí vemos, te digo que es más como una tensión, y es como igual espacios como Campus Party, o igual como espacios de emprendimiento, igual como pequeños esfuerzos de gente que ya está más consciente, o eventos alrededor del mundo son los que impactan. Generalmente también un tema cobra mucha relevancia cuando se cruza con un contexto específico, ¿no? Tenemos a Snowden haciendo esta publicación de información, y todo empieza como una conciencia, y son como picos que nos van llevando hacia lo que sigue. O sea, esto no está parando, no es algo que digas, no, la gente no se va a dar cuenta. Es algo que sigue creciendo, el interés sobre la privacidad. No sé, artistas que exponen en museos están poniendo el tema en la mesa, ¿no? Entonces, hay como muchas capas moviéndose, y sí, es como este camino que estamos atravesando. Todavía estamos como en pañales, y estamos en la tensión que nos jala a igual este consumidor un poco desinformado, un poco ignorante, digamos, de alguna cierta forma, pero vamos, sí se va desarrollando como este sentido de la importancia de tus datos. ¿Quieres complementar con algo? Que también los proveedores de Big Data, ¿no? Por lo menos con los que nosotros trabajamos, hemos hablado, porque conocemos proveedores a lo largo de lo que hacemos, no te dan data que no esté autorizada por el consumidor. Entonces, si el usuario no tiene la conciencia de leer los términos y condiciones y habilitar algunas cosas que ni siquiera sabemos que nuestro celular tiene, ¿no? El mismo GPS mapea todos los lugares en los que estuvimos y no sabemos. Entonces, si no hay una conciencia del usuario, pues también puede haber un mal uso de la data. Sí, es como justo este empoderamiento del usuario. Entre más cosas estén conectadas y entre más resultados veamos de nuestra información. O sea, cuando ves un resultado físico porque compartiste la información, es cuando se genera este proceso de conciencia de que hay algo sucediendo y de que está pasando, ¿no? Pero hasta que sea muy evidente, podemos igual mapear este cambio de mentalidad. Pero ya lo vemos, o sea, es una tendencia creciente la privacidad. La privacidad sigue subiendo. Gracias por tu comentario. Por aquí. Buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Te voy a cambiar un poquito el contexto ahora. En mi caso, soy investigador para una corporación. Uno de los más grandes retos que me ha mostrado al tratar de cambiar esa mentalidad de técnicas estándares comunes a materiales de innovación, nuevos trends, ha habido mucha resistencia sobre parte de los altos mandos, ¿va? Y he usado mis técnicas, he usado mis se puede decir mis mañas para resolver esa situación, pero me gustaría conocer ustedes qué opinan o qué recomiendan para crear ese interés o ese awareness a gente que se encuentra en otros, digamos, niveles sociales, en otros círculos, sobre este tipo de tendencias que son tan innovadoras. Pues ahí entramos nosotras. Es a lo que nos dedicamos. O sea, lo que hacemos es mapear las tendencias
vemos hasta dónde va a llegar y nos vamos más atrás con algunos clientes, porque es un trabajo de evangelización totalmente. Y por ejemplo, los primeros slides era como contexto, como de dónde viene o por qué la gente está reaccionando de esta forma, para que digan, ah, ya, conecta porque nos estamos llenando de cosas y la tecnología se implementa, ¿no? Tienes que ver como un contexto que resuene con lo que ellos viven, con lo que ellos conocen, para después llevarlos como al siguiente nivel, que es lo que no conocen y lo que no entienden todavía, ¿no? Ah, también mostrando las amenazas o los retos que tienen que superar. Es mucho más fácil cuando el cliente ya está sufriendo. O sea, cuando llegamos con clientes con problemas, ya entienden que están sufriendo algo y no saben de dónde vino. Cuando nos acercamos con una marca que está saludable, pues igual es un poco más difícil decirle, sí vas bien, pero tienes que evolucionar porque esto ya no te va a durar tanto. Entonces es un poco, en mi opinión, como ese contexto y ese llevarlos de la manita, paso a paso, porque si no, si te adelantas mucho, no va a tener sentido nada de lo que dices. Y Andrea, ¿quieres construir? Ya. Ahorita te damos una tarjeta. Hola, buenas tardes. Comentabas que en el futuro se espera que todo esté conectado, que tu carro esté conectado con tu casa, que tu casa esté conectado con tu lugar de trabajo, que tu lugar de trabajo esté conectado con tu ciudad. Sin embargo, para eso tendría que existir una descentralización de toda esa información y de alguna manera tendría que hacerse pública para que, digamos, otras instancias no centralizadas la manejen y optimicen el uso de esos datos. Sin embargo, también comentabas que la preocupación por la privacidad cada vez está creciendo más y entonces como que es un, digamos, juega en contra. ¿Tú crees que sí se logre en algún momento, digamos, de alguna manera hacer pública la información para que, digamos, el que mejor uso le pueda dar se lo dé y no tengan que existir, digamos, acuerdos de por medio con los que están recopilando la información? ¿O crees que el futuro es que se centralice, se segmente y se centralice? Por ejemplo, ponías el ejemplo de Google Now, que predice cosas, pero lo predice a partir de que tiene tu información de Google Calendar, de tus ubicaciones que recopila su dispositivo con Android. Entonces ahí, digamos, es información que ellos ya tienen porque son los que le están recopilando. ¿Crees que el futuro es que esté, digamos, como fragmentado por partes así de que, alguien, bueno, un sistema te prediga lo de tu carro, otro lo de tu casa, y no que haya tanta esta interconexión? Nada más rápido. Hay como jugadores centrales que siempre están presentes, que están empujando, son los que empujan la innovación, estos jugadores como principales, ¿no? Son los que empujan justo también a los gobiernos a avanzar también, ¿no? Estas empresas que generan esta innovación son las que empujan mucho el fenómeno. Y también entra que cuando es negocio, también explota, ¿no? Entonces, si es más negocio que todo el mundo empiece a compartir sus datos, pues para allá vamos a ir. O sea, mientras sea rentable también, o también hay otra parte como de mejoría de la calidad de vida, ¿no? Pero si hay negocio, si es más negocio que todos tengamos acceso a internet abierto sin pagar, porque vamos a tener más servicios y vamos a contratar muchos más servicios, ¿no? Entonces, eso influye. Y también siempre hay una preocupación de personas haciendo como la contraparte abierta. Siempre hay las personas que usan código abierto, las personas que tienen proyectos de open data, muchas veces se ligan a instancias de gobierno que apoyan como a emprendimientos, ¿no? Está Google Maps, pero también hay un mapeo de ciudades abierto para todo aquel que quiera colaborar con 5 minutos mapeando las calles de su ciudad, ¿no? Entonces siempre hay una respuesta ciudadana más participativa. Andrea. Sí, complementando con lo que dice Sara,
la entrada que una ciudad sea inteligente o que sea un smart city es que tenga una transparencia de datos. De hecho, México ya empieza a figurar en los índices de Open Data, tú lo puedes revisar. No todos los datos están abiertos, hay algunos que están abiertos para desarrollos de innovación y otros que todavía no se han atrevido a abrir, ¿no? Hay otras ciudades que son totalmente transparentes en sus datos, tú te puedes puedes meter las ciudades y medir qué tan transparentes, qué tan abiertas están siendo. Aquí el tema de la privacidad es cuando hablamos de individuo, no de colectivo, porque cuando tenemos información de grupos y movimiento de grupos, está bien, pero cuando ya estamos hablando de una persona y su información que tiene implicaciones en su seguridad es cuando ocurren las tensiones. ¿Sí? ¿Te contestamos? ¿Todo bien? ¿Alguien más? ¿Ya? Gracias. Voy a hablar para eso. Voy a hablar para despedirlas. Muchas gracias, sorry. Sara Merril, Andrea González, muchísimas gracias por haber asistido aquí a Campus Party y esperamos verlas el año siguiente. Un aplauso, por favor.